Esto es trabajo de todos. Sabemos que venimos trabajando para sacar los buenos resultados en casa. Gracias a Dios se logró con todo el esfuerzo de mis compañeros. Pues el trabajo ahí está, ahí se ve lo que venimos trabajando. Gracias a Dios se pudo mantener el resultado. Fue un partido muy difícil porque ellos también venían con la ansiedad de sacar un gane. Pero gracias a Dios lo supimos mantener y logramos el gane en casa. Nos costó, pero al final, después del gol, como tú dices, logramos mantener ya el balón, nos encontramos ya en nuestra cancha y sabíamos que teníamos que hacer bien el partido. La verdad es que un partido duro en una cancha que deja jugar, la verdad que deja jugar bastante, una cancha muy bonita, pesada porque come mucho pierna, de repente ahí en el momento que quisimos apretar y acelerar un poco, adelantar líneas, puede ser que no nos haya alcanzado, pero nos vamos con la impresión de que el primer tiempo lo cedimos mucho, no presionamos como debería de ser probablemente, son cosas que hay que revisar para no irnos con esa sensación de que los primeros 45 minutos los desaprovechamos. Me voy con la duda de algunas situaciones en las que el partido se puso un poquito luchado, hay varias pelotas disputadas en el que a veces se pitaba para un lado, a veces para el otro, un poquito raro, pero sabemos que eso es parte del fútbol y hay que mejorar lo que tenemos que mejorar nosotros y esperamos que para el siguiente partido contra Alianza y luego contra Firpo podamos corregir esa posición. Feliz de por fin poder ganar en casa, de poder ganar en la noche, de poder ganar hoy día que el club está cumpliendo 72 años, creo que le cumplimos a la afición que vino y nos apoyó a pesar de la dura situación que estábamos pasando y estamos muy contentos. Ellos eran los únicos que no habían perdido. Hoy nosotros le quitamos ese invicto, luchamos hasta el final en una cancha difícil por el tema del clima que ha llovido mucho estos días, entonces creo que fue un punto muy los tres puntos fueron muy importantes para nosotros para seguir sumando y trabajar estos tres días para enfrentar a Jocoro de visita. Si revisamos las actuaciones, tenemos tres juegos en línea de hacer bien las cosas, dos partidos de local efectivo, el empate con Águila y ahora nos pone con 11 puntos en una posición interesante de la mayoría de la tabla. Y eso solo nos invita a seguir trabajando, a saber de que posiblemente necesitaban alguien que les ayudara al equipo. Gracias a Dios he llegado con buen pie para servirle al equipo y está, queremos más, queremos seguir bien. Ahora nos toca nada más tratar de que los jugadores se recuperen y llegar bien al próximo miércoles. Y es difícil explicar, yo no sé, el trámite del partido, yo no sé si a usted le refleja un 3-1, a mí no. Son cuestiones difíciles de explicar. Porque el equipo no jugó mal, porque el equipo corrió, porque el equipo, a pesar de que era un campo incómodo y el clima afecta, creo que el equipo físicamente estuvo bien, creó ocasiones, jugó de tú a tú y la diferencia fue la efectividad, ¿no? Entonces, es difícil explicar esto porque es una mala racha y no salimos, porque no venimos jugando mal. El único partido, el equipo no juega mal, el único partido que hemos jugado mal fue el de Firpo, en casa. Ese lo reconocemos totalmente, no tenemos ninguna excusa, se jugó mal. Fue un partido de esos que hay que para el olvido, pero nosotros acá en Águila, en San Miguel no jugamos mal. Nosotros contra Once Municipal no fuimos un gran equipo, pero fuimos mejor que Once Deportivo. Hicimos más que ellos y aún así terminamos perdiendo. Y hoy fue un partido de tú a tú, donde ellos tuvieron tres transiciones, nos hicieron tres goles, donde nosotros creamos tres, cuatro acciones y no pudimos concretar. No es una cuestión de actitud tampoco, no es una cuestión de que yo pienso que los jugadores no tienen algo, no quieren trabajar o están en, no, usted los vio corriendo, usted los vio entregándose, usted los vio, se jugó bien, no se jugó mal y se va con un 3-1 que no refleja lo que pasó. Son malas rachas que tenemos que ver de qué forma nos las sacamos de encima. Ahora tenemos dos juegos de local. Yo creo que esos son los juegos para salir del fondo porque nos estamos complicando con el tema del descenso. Un debut muy, muy, muy soñado. Sabíamos que era un partido muy, muy complicado porque estos equipos así cuando juegan con Alianza se quieren jugar una final. Y entonces estas dos semanas que nos dieron para prepararnos, nos preparamos muy bien. Y gracias a Dios nos conseguimos los tres puntos. Y lo que me decía de la Liga Salvadoreña, es una liga competitiva, no es como la gente a veces piensa que quiere desmilitar esta liga, no, es muy competitiva. Ustedes lo vieron hoy, íbamos ganando, después nos empataron y ya contra eso a remar y a sacar el resultado que era lo que queríamos. Tenemos un grupo, una nómina muy larga, ¿sí me entendés? Donde hay jugadores que jugaron el viernes y jugadores que
que el profe metió hoy, que no tenía mucha continuidad, y hicieron buen partido. Creo que por esa parte estamos muy bien. Y lo importante es mantener el liderato. Cada vez que enfrentamos rivales, busco por internet qué hacen ellos, cuáles son los jugadores hábiles de ellos y para contrarrestar eso. Y como te digo, ya a descansar, a alimentarnos bien y recuperarnos para el día del partido del miércoles.